Este 14 de febrero, Guadalajara no solo celebra el amor en todas sus manifestaciones, también 481 años de su fundación. Perla Tapatía ha crecido tanto en los últimos años que hoy se coloca entre las tres ciudades más importantes del país, y parte de ese logro se debe a las reformas que se han creado a favor de los derechos humanos. A pesar de que en abril del 2022 se aprobó el matrimonio igualitario en Jalisco, aún hace falta crear reformas para enfrentar los casos de discriminación y llevar a cabo propuestas para fortalecer la igualdad y la identidad de género. En materia de los derechos humanos de las personas LGBT en Jalisco, los municipios de Ocotlán y Puerto Vallarta son los que han demostrado mayor progreso en su gobierno, mientras que en los otros 123 municipios aún quedan temas que abordar a fondo. Cada vez estamos más cerca de ser un municipio libre, lo cual se debe principalmente a los jóvenes valientes que día a día exigen su derecho de amar a quien decidan, arrancando las etiquetas y señalamientos de una sociedad conservadora. En este 481 aniversario, Guadalajara se llena de color gracias a la diversidad de su gente.